Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario y conmigo para reflejar sobre nuestras, nuestra liturgia y las bellas lecturas está conmigo. Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias, ¿cómo estás Emma? Muy bien, muchas gracias, contenta y disfrutando de este tiempo que ya no está tan caluroso. Estamos en pleno otoño, todo muy lindo, todo anaranjado, amarillo, y con los árboles perdiendo sus hojitas, verdad, y con calabazas por aquí y por allá <laughs> y padre José Luis Rico, ¿cómo está Así usted? Es. Muy bien, este pensando y y sobre todo este Dándole gracias a Dios que ya eh, dentro de ocho días eh, es el último ya del, del es, tiempo de este, o, año, de, de este año litúrgico uh -huh. y nos preparamos al Adviento ya. Dentro yes. de quince días, Dios mediante, sí. ya será el Adviento, ya cambiamos el color uh -huh. el litúrgico también al morado, de esperanza, de de, de, de eh, anticipación. De anticipación sí. Y digo, okay, qué okay, 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 okay maravilla, qué okay maravilla sí. y sobre Exacto. todo, darle gracias a Dios. Darles, a, darle sí. gracias a Dios y, y, y con mucho entusiasmo, con mucha ilusión darle continuidad también a nuestro a nuestro ministerio como, como ustedes yo creo también. Y todo, Estos, todo va en pie las ambas parroquias. Sí, pues ahorita no, no marcha no, no. bien y eh, preparándonos como dice el padre para el Adviento que para mí es una temporada muy linda esperar la, el, la venida de Jesús para a mí me encanta es el tiempo de Adviento. Estamos, este es el mes de dar gracias, ¿verdad? Ya se aproxima. El de la fiesta de acción de gracias, uh -huh. y tenemos mucho por qué agradecer a todas las bendiciones que nos ha dado nuestro Y ciudad. que es una fiesta que para nosotros que venimos de otros países uh -huh. es completamente nueva, uh -huh. porque nuestros países, como dicen los niños, ¿por qué allá en México no hay día de gracias? Le digo, porque allá no tuvimos las 13 colonias, ni los indios, <laughs> ni que, ni los que se juntaron allá con es los el colonios de independencia. <risa> exacto. <risa> Pero esa es así. Una fiesta que no conocíamos, uh -huh. porque es una fiesta que únicamente aquí se celebra en otro sí. país, ¿no? ¿verdad? Sí, se sí, instituyó, sí. yo, yo creo que en el, con el presidente Abraham Lincoln. No, y uh -huh. inclusive aquí hay muchas fiestas, digo, de, hablando de nuestra gente que, que, que viene de allá, no saben, por ejemplo, muchos dicen, oh, el día del guajolote, oh, el día de esto, <laughs> el día del otro, pero o sea, no saben cuál es la, la tradición. La, la tradición, uh -huh. ¿por qué? El, ¿Por qué? ¿Eh? Que y la se coneja, se oh, que el día de la coneja y que esto y que el otro tampoco o sea no 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 saben. No es parte ¿no? de la tradición porque pero es que aprendemos mucho eso, porque son 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 cosas que en México pues no no las o, o en México en otro país no no se no se, se tienen esas celebraciones en el Canadá sí hay día de acción de gracias ¿Ah, pero es la semana anterior ah ¿sí? eso sí pero okay. con eso damos muchas gracias ¿sí? ¿sí? y sí, vamos sí. a empezar con nuestras lecturas de este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario la primera lectura es del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 13, del 19 al 20 y del 30 al 31. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas de su valor. Es su, valor. su marido confía en ella. Y con su ayuda él se enriquecería. O sea, Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lanas y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza a la mujer que teme al Señor, es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios, te alabamos, te alabamos Señor. Señor. En este trigésimo tercer domingo de este tiempo ordinario, eh, la primera lectura de este libro de los Proverbios es una alusión. Una, un poema para ustedes mujeres, para ustedes mujeres, muy que bien. es eh, muy bello, sí, muy bello, que, que es, uh, la mujer eh, sabemos que es uh, parte de la creación de Dios, y sobre todo, eh, yo le llamo a la, a la mujer co-creadora de Dios, porque por su, su, su vientre, Empezando desde, obviamente, haciendo alusión a la Virgen María, que tienen, eh, tienen el don, porque es un don, es una cualidad, una virtud de, de, de ser transmisoras de la vida. El simple hecho ya de, de, transmitir, de transmitir la vida, de ser, por eso es que yo uso el término de, de que ustedes, mujeres, son cocreadoras con Dios, porque la vida, obviamente, el origen, pues viene de Dios, de la vida. Pero gracias a ustedes que, que en, su, en sus nueve meses o siete meses, dependiendo del dependiendo el proceso en el cual este, eh, el, el, la vida o el bebé de la, de la persona se, se geste, eh, pero regularmente son los, son los nueve meses, pero ya desde ese, desde ese momento la mujer ocupa un lugar muy importante en la, en la, en la vida y inclusive hasta en el plan. De la salvación de Dios. Y, y yo creo que hoy con mucho, con mucha, con mucho benévolo, pues tienen que sentirse ustedes halagadas eh, eh, en el buen sentido, no en el sentido de que se vayan a, a esponjar como el pavo real, así de, de, de decir, ay, sí, hoy la lectura nos, nos infló. No, no, no se me inflan demasiado porque luego les pasa también lo que al globo, luego se sube demasiado y exactamente, y luego truena. Pero sí es una alusión y con, con méritos porque. Pues cómo pagarles a ustedes, mujeres, todo lo que, lo que han hecho, desde, desde ser, desde ser este, co-creadoras de la vida, desde ser educadoras, desde ser, desde ser madres, desde ser este, eh, eh, las babies, baby series de, 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 cada uno de, de cada uno de sus hijos, inclusive hasta, hasta, el, hasta el poema, pues queda corto para agradecerles todo lo que, todo lo que la mujer ha hecho. Eh, analizando el papel de, de, de la mamá, de, de la esposa, de, de todo. ¿Cómo pagarles? Muy bien recibido, padre, porque lo sentimos. <risa> <risa> y y, yo y hay, hay mujeres que todos tenemos nuestros problemas, nuestros subes, nuestros bajos, las, los valles y, y las montañas, y todo eso, y no todas nos sentimos tan, a, a, verdad, tan reconocidas por las cosas que hemos hecho. A mí me da gusto cuando una, una pareja que se va a casar escoge esta lectura para el día de la boda, porque me da gusto que el, el novio le, le dé ese valor desde el principio uh -huh. de su matrimonio a su esposa, porque por lo regular, pues es. Por ejemplo, te, los hombres son considerados como mucho, con valor, más valor y más uh, grandemente valorados uh -huh. que una mujer. Y cuando un hombre permite, le dice, me gustaría esto, o, o él lo sugiere o lo acepta, si leía, es la que, lo, la que lo sugiere esta lectura. Él me, me indica el respeto y un verdadero amor que siente ese novio por su novia, uh -huh. que la valora uh -huh. desde el día de su matrimonio. Es una buena enseñanza también para personas que están, están comprometidos o considerando escoger a alguien que va a compartir sus vidas. Uh -huh. ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuáles son las cualidades que uno quiere en una esposa, en, un, en una persona que va a estar con usted de por vida, de un hombre? Eh, Hay que pensarlo bien. La primera, esta primera lectura de Proverbios... Empieza haciendo alusión a la mujer porque luego eh, ya en el Evangelio vamos, vamos a conectar. La mujer tiene que ser, uh, en otras palabras, un estuche de, mon, de, mon, de mon, monería donde día con día, lo dice la misma palabra de Dios, día con día va sacando algo nuevo. Eh, en, 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 en el Evangelio se nos va a hablar de talentos. La mujer... Por su papel tan importante, tiene que, y toda mujer, toda mujer tiene, porque toda mujer tiene que tener esas cualidades, porque para ser esposa, para ser madre, para tener hijos, para educar, para tener paciencia, para soportar todo lo que, lo que uno a veces de hijo tan ingrato que, que, o malagradecido con, con la mamá o lo que sea, en verdad se necesita tener valores, se necesita tener talentos, se necesita tener cualidades para ocupar ese lugar tan importante y tan digno y a veces tan, eh, tan, eh, tan, tan, eh, tan no valorado en, ciertos, en, ciertos, en ciertas situaciones o en ciertas familias también. Y, y, y otra cosa que nos habla esa escritura, son engañosos los encantos y van a la hermosura. ¿Cuál es la hermosura de una mujer? La física simplemente porque hoy en día consideramos a uh, las mujeres más bonitas como las artistas de cine, los modelos, las mujeres más que, que más valen en el mundo. Y eso no es verdad. Las uh, empresas, las compañías, de, que se dedican a los cosméticos es una de las más lucar, sí, lucrativas los que valoran Exacto. no no, no lo pero, de adentro, pero no le de adentro de pero fíjense uno como uno como sacerdote uno lo, uno experimenta cuando uno tiene los aniversarios de matrimonios eh, hace como dos, dos tres meses me tocó celebrar una misa de por cierto, estamos preparando la misa de mis papás, 50 años también, Ay, el mes que entra. Vamos, a, vamos a, a, a celebrar una misa de acción de gracias. Eh, eh, pero hace como tres meses celebré una misa de, de, de un aniversario de 50 años donde la novia se miraba tan emocionada, donde el esposo se miraba también tan contento. Trans, uh, transmitía aquella alegría transmitía aquella felicidad transmitía aquella, aquella honestidad y transmitía aquella sencillez sencillez y yo me puse a pensar porque cuando estaba haciendo, haciendo los, uh, los la renovación del consentimiento matrimonial con bromas tanto él como ella y ya en la en la que amarte y respetarte y que me siga haciendo lonche padre ándale pues que le siga haciendo siempre qué siempre se acaban metían uh -huh. una una un acto o una una broma y decía yo qué bonito qué bonito y qué uh -huh. alegría de, de, de que después de 50 años todavía se siguen conquistando todavía se siguen enamorando todavía se siguen buscando porque es, una, es un buscarse todavía y un descubrirse todavía y dije yo qué bonito y por eso hoy que se hace alusión de, 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 la, de las cualidades de las virtudes de la, de la mujer como ese tesoro como ese estuche que debe de ser Así se debe de vivir precisamente eh, el, en, el, en el sacramento del sí, matrimonio. aún hasta los 50 sí. y 60 y 70 años de matrimonio. <risa> <risa> Con eso vamos a tomar una breve pausa y regresamos. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Sí. Ya regresamos, queridos hermanos. Sigan con nosotros la lectura del Santo Evangelio de este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, que es del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo, bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, y que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué? Entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación palabra del Señor. Gloria, Gloria a, a ti, ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Dando continuidad con el comentario que ya habíamos eh, eh, dado inicio desde en el primer segmento de la primera lectura, este esta parábola de los talentos nos eh, enseña cómo Dios nos creó indudablemente de una forma muy personal. Pero Dios depositó en cada uno de nosotros talentos, cualidades, virtudes que en el transcurso de la vida, primero uno debe de descubrir cuáles fueron esos talentos, esas cualidades, esas virtudes, para posteriormente viene el segundo paso, poner a trabajar aquellas cualidades, virtudes que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Sí, anoche la clase que, que tuvimos con los papás era los dones del Espíritu Santo y simplemente estábamos también hablando sobre esto y estábamos diciendo que muchas veces nosotros pensamos que no tenemos ningún don, ningún talento que nos haya di dado Dios y muchas veces es otra persona los que nos descubren los talentos que tenemos, que nos dice ay tú ah, cantas muy bonito, ay tú hablas muy bonito y ya ah, nos damos cuenta. Que son, cuáles son nuestros talentos, pero que los que él nos dio, nos los dio para compartirlos con los demás, para usarlos, y no para que los tengamos guardados para nosotros. Pero somos tímidos, ¿verdad? Nosotros, católicos, <laughs> muy tímidos. <risa> <risa> es que, eh, ¿Cuál es el ímpetus para empujar? Es, no, no es empujar, hay que descubrir, invitar, descubrí, yo, descubrir, sí, ¿verdad? De, es que, mira, eh, en la, en la, por principio de cuentas, para, 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 para eh, poner los talentos al servicio de Dios, no, primero, no vamos a tener talentos y no vamos a tener tiempo. Son dos cosas que se van a combinar. Yo no sé y la segunda cosa, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Son dos cosas. Luego, luego uh, porque a veces cuando uno invita, oye, me ayudan en esto. Ah, no, padre yo no sé y además no tengo tiempo son dos cosas luego luego eh, luego como decimos ponemos nos ponemos a la, a la defensiva no no tengo no no sé eh, y, y no tengo tiempo pero y tenemos cualidades y tenemos tiempo o sea las dos cosas Ay, las dos cosas las dos cosas <laughs> las tenemos porque es cuestión de organización, por, por eso precisamente aquí se combina la virtud de la, de la, del eulogio que hace la primera lectura de cómo el ser humano empezó la primera lectura, obviamente halagándolas a ustedes, que ya les dije, se lo merece, y queda Gracias. corto el halago, queda corto, pero el evangelio se extiende ya a todo el ser humano, porque todo ser humano recibió. Talentos. Todo ser humano recibió virtudes, al menos, al menos uno, como dice el Evangelio, un talento, una virtud, una cualidad. La recibimos. Ahora lo importante es qué has hecho o qué estás haciendo o cómo estás trabajando esa virtud, esa cualidad, ese talento. Porque Dios nos va a pedir cuenta de esa virtud, de esa cualidad. De esa, de esa, gracia, lo que sea como le llamemos, ¿qué hemos hecho con aquella cualidad? Hay que, no podemos ser tímidos, ¿verdad? Hay que pon, lanzarnos un poco <risa> <risa> y, y hay personas quienes nos ayudan en la, en la parroquia, en los ministerios, uh, no estamos solos uh -huh. y, y, y si pensamos que es, un, es más de la cuenta, ¿verdad?, a lo que no, nos hemos metido, Podemos retroceder un poco, pero la parroquia pertenece a todos y cada uno de nosotros. La iglesia pertenece a todos y cada uno de nosotros. Y yendo desde un principio, desde nuestra infancia. Nosotros como padres de familia debemos nosotros animar a nuestros hijos y decirles eso. Todos tenemos un talento que Dios nos ha dado. Ustedes son muy talentosos, tú sabes hacer esto, tú sabes dibujar, tú sabes escribir, tú sabes lo cualquier cosa que nosotros uh, anotemos en nuestros niños, porque muchas veces decimos tú no sabes hacer nada y ya les quitamos desde esa edad. Uh, les ponemos en su cabecita sí, sí, sí. que ellos no tienen nada que ofrecer porque nada pueden hacer bien y nada, eh, no saben hacer nada. No, desde niños debemos nosotros inculcarles eso a ellos para que crezcan dispuestos. Cuando luego, luego se, se conoce cuando los niños, yo hago esto, yo hago lo otro, yo sé hacer esto. El otro día eh, en, el, en, el, en, la, en el internet me llamó muchísimo una foto de una... No sé cómo se llama cuando les toman a, a la mujer embarazada la, 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 ah, la del, cosita. La, el, el, el selfie. Eh, no, 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 no. Ah, no, no, no. El, el el solo el, el ultrasonido. El, el, ultrasonido. El, el, el ultrasonido. Pero me llamó la atención porque iba a hacer yo ese comentario. Ya a estos tiempos, ya casi el niño desde antes de nacer... Ya sabe moverle a la computadora, ya sabe, así. Y, y el comentario, el, 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 la, la, la imagen que me llamó mucho la atención fue que pusieron la foto del el bebé, era el, el ultrasonido, y, y quién sabe, quién sabe cómo, cómo es. El niño estaba con el dedo así, estaba así, y, o sea, era. era e, e, ya estaba, y entonces dije, oh. No cabe duda que, sí es cierto, ya el niño desde antes de nacer ya trae una, ya trae una inteligencia sí, bárbara. Sí, y, y es verdad, es verdad. Es, y son precisamente alusión a los, a los talentos, a las cualidades, a las virtudes. Y actualmente a, y nosotros nos hemos enfocado casi nada más en los talentos hacia la iglesia para ayudar. Pero acuérdense, por ejemplo, una persona para, uh, para desempeñar el papel de esposo o de esposa... Tiene que tener esos talentos, uh, que no sabe que hay que descubrirlos, los tienes. Como si te quieres casar y, y si, eh, si, si, si te vas a casar, tienes que ir, des des porque en el matrimonio va a ir descubriendo los talentos para hasta la paciencia, para, para, para tener paciencia con el esposo, la paciencia para tener lo de la, la primera lectura. Para los hijos, tener esto. Y es, es, una, es una cosa que, que poco a poquito va a ir descubriendo. Por eso, no nada más los talentos los vamos a usar o, lo, o los debemos de, 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 de pensar que son para la iglesia. No, para cualquier estado de vida. Y en cualquier estado de vida, Dios nos va a pedir cuenta. Porque Dios va a pedir cuenta al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. ¿Qué eh, hiciste con, aquellos, con aquellas cualidades que yo te di? Desgraciadamente muchas y como vemos ahorita el mundo como como está muchos de los talentos uh, de las cualidades de las personas las están usando en contra para la misma humanidad. ¿En qué sentido? En el aspecto de que se están creando eh, armas para destruir a la misma humanidad. Se están se están creando este eh, no, os, grupos os sectarios para qué? Para pelear contra otros mismos. Hay personas que alguien los está lidereando, hay personas que tienen esa cualidad, ese talento, pero desgraciadamente eso lo está usando en contra de la misma humanidad que al final de cuentas también a Dios le va no. a rendir eh, cuentas de, esa, de esas actitudes que está haciendo. Así que, ¿cuáles son los talentos, nuestros talentos, verdad? ¿Cómo los estamos utilizando para el bien del mundo? Y a todos se nos olvida que a la hora de nuestra muerte vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicimos Entonces, en nuestra sí. vida. Uh -huh. Bueno, malo, pero vamos. Y no vamos a poder. Uh, él sabe lo que, está, lo que hemos hecho, no vamos a poder mentir, no vamos a poder tener excusas de no tuve tiempo de hacer esto, no supe hacer esto, no, no. <risa> <risa> Tenemos que, que estar desde ahorita pensando en cómo podemos utilizarlos, qué es lo que podemos usarlos. Primero en nuestra familia, uh, cómo podemos nosotros utilizar nuestros talentos. Luego en nuestra iglesia, en la comunidad. Hay tantas partes donde se necesitan tantas tantas personas que puedan hacer diferentes cosas. Hay que descubrir cuáles son los talentos. Yo cuando, yo cuando me ordené, ¿cuándo iba a pensar que iba a estar aquí enfrente de cámaras, aquí con ustedes, apoyando? ¿Cuándo? Yo me, no. eh, la, la ilusión de, de, de mi sacerdocio era celebrar las misas, estar ahí eh, en la parroquia, que se me da, gracias a Dios, pero estar aquí, estar hablando, estar compartiendo, ¿cuándo iba yo a... No, no, oh, son son cosas que, que no, no, nunca... No le cruzaba uno, no, 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 ¿verdad? Ni, por la mente. ¿cuándo? Igual, Emma y yo no, <laughs> no nos pensábamos estar en los medios de comunicación, pero Dios tiene un plan, ¿verdad? ¿Ya? Y nos dirigió los talentos que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Para, para el bien y para expandir el evangelio. Por eso, y de y que todos tenemos, de que Dios nos ha, ha dado talentos a todos, es una realidad. Exacto. Todos, todos tenemos, todos tenemos talentos. Uh -huh. Es cuestión de que si no los hemos descubierto, otra persona tal vez nos va a ayudar a descubrirlos. Pero una vez que los, descu de los, los descubramos ponerlos al servicio de los demás y entonces se sentirá esa paz esa satisfacción y tranquilamente el día que Dios nos diga a ver cuántos dame cuentas de tus talentos, qué has hecho, tranquilamente entregarle cuentas de nuestra Así vida. Y ya se nos ha ido el tiempo otra vez, otra Padre, vez. nos da Vamos bendición. Vamos a darle la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes y recuerden, cuídense mucho y descubran los talentos que tengan para ponerlos a servicio de los demás. Dios los bendiga.